Ahora, al momento de trabajar, entonces iniciamos el estudio, cargamos un nuevo paciente. Una vez que ingresamos a la planilla nuevo paciente, ingresamos o no un nombre, podemos cargar la información disponible en los campos que nos ofrece el equipo. Lo importante aquí es, dependiendo del estudio que vamos a hacer, ciertos parámetros que pueden ser de importancia en la planilla de historia clínica. En este caso vamos a hacer de demo un estudio vascular y no vamos a cargar ninguno de los datos que nos ofrece la planilla, pero se podrían cargar. Una vez insertada esa información, hacemos clic en listo y tenemos la información del nuevo paciente cargado. Acá vemos que esta prueba, no cargamos un ID, entonces el equipo asigna automáticamente uno, si no se puede cargar acá el número de historia clínica o bien el documento. Si nos olvidamos o queremos modificar algún dato, tocamos nuevamente la tecla paciente, podemos volver a ingresar y modificar datos. Si no, continuamos. Para seleccionar el tipo de examen, la tecla que está a continuación de paciente, la tecla prueba, nos abre el menú de selección de sonda. En este caso tenemos dos sondas, un microconvex y un lineal. En la sonda lineal vamos a seleccionar el estudio carotidio. El equipo está seteado de fábrica con un conjunto de variables que, a criterio del fabricante, son los adecuados para esta aplicación. Pero de todos modos nosotros podemos acceder a través de este menú a todas las variables para setearlo acorde a nuestras necesidades. Corrijo la ubicación del foco, podemos corregir la profundidad. Una herramienta interesante que configuramos en la tecla F1 es el iZoom, que nos permite trabajar a pantalla completa, que es una herramienta de zoom independiente del zoom que vimos con anterioridad. Entonces, si queremos mejorar la imagen, ¿qué herramientas tenemos? En primer lugar, frecuencias. Podemos modificar frecuencia en 8 MHz con armónica, en 10 MHz con armónica o quitar segunda armónica. En este caso vamos a dejar la frecuencia en 8 MHz con armónica. Con la tecla de navegación vemos que podemos acceder a la potencia, densidad de línea, iClear y iBeam son las dos herramientas en las que me voy a detener y voy a hablar un poquito más, ya que se trata del preprocesamiento y postprocesamiento que ofrece Mindray en esta línea de equipos, que a pesar de ser muy económica, son softwares muy interesantes. El iClear, o conocido también como Speckle Redaction, lo que nos permite es hacer un postprocesamiento, un filtrado, una interpolación píxel a píxel, que nos da una sensación de suavidad sobre la imagen, logrando así homogenizar las estructuras. Hay que ser consciente que esto se está utilizando para no exagerar calcificaciones o placas al momento de realizar el estudio. Entonces podemos ver cómo se homogeniza al llevarlo a nivel 4. Y como al quitarlo, vemos una imagen convencional o clásica, como estábamos acostumbrados en los ecógrafos anteriores. Ahora bien, iBeam es una herramienta que trabaja con la tecnología MultiBeam y lo que hace es entrelazar los haces de ultrasonido para lograr una correlación de la imagen y así reducir tanto la sombra acústica como los artefactos. Podemos ver cómo el interior del vaso se limpia automáticamente al activarlo. Estas dos herramientas, junto al rango dinámico,
diría que son los recursos principales como para empezar a manejar o a mejorar la imagen. Luego tenemos mapas de grises, tonos de tinte, pero ya son herramientas de un ajuste fino que en una primera instancia conviene dejarlos como vienen de fábrica. Ahora bien, si modificamos demasiadas variables y no estamos a gusto con la imagen que logramos, ¿cómo podemos volver al preset original? Tocando la tecla Pro de vuelta, seleccionando el preset de carótida, volvemos a la configuración estándar con la que habíamos iniciado el estudio. ¿Cómo activamos ahora el modo color? Presionando la tecla de color, vemos que se ubica en el sector medio de la pantalla el box de color. Para modificar su tamaño, presionamos la tecla Set y el recuadro se vuelve punteado, así podemos modificar las dimensiones. Presionamos Set de vuelta, la línea llena nos indica que podemos desplazarlo en la pantalla. Si queremos modificar alguna de las variables que afectan al Doppler color, como ser la escala, desde la tecla Escala, cambiar la función de esta perilla. Ahora la función que va a trabajar va a ser la de modificar la amplitud. Y vemos cómo la escala de Doppler se modifica y va modificando en consecuencia la sensibilidad. Si bajamos la escala, vemos cómo se empieza a producir aliasing. Lo mismo sucede con la línea de base, podemos modificar la ubicación de la línea base del Doppler. Para activar el Doppler pulsado, presionamos la tecla PW y ahí surge o se presenta el cursor de Doppler. Podemos desde esta tecla modificar el steering o inclinación de la caja de Doppler en tres posiciones o angulaciones diferentes. Una vez que tenemos la ubicación correcta, presionamos la tecla PW nuevamente o la tecla Update y se inicia el barrido espectral. Otra vez, para corregir la escala, presionamos la tecla Escala y con la perilla corregimos. Y para cambiar la línea de base, con la tecla Update podemos alternar entre la imagen bidimensional y el espectro. Para realizar modificaciones post-procesamiento, vemos que si frizamos la imagen, aún así tenemos algunos parámetros a disposición. Podemos corregir la línea de base, podemos modificar ángulos, esto modifica la escala. Podemos invertir, podemos activar el cálculo automático. Esta es una herramienta muy interesante. Ven cómo hace un trazado del espectro y nos ofrece todos los parámetros que tipifican la onda de modo automático. Ahora bien, para salir de los modos activos, basta con presionar la tecla de modo bidimensional y volvemos a la imagen original.